Mira, el transporte público ha tenido distintos momentos difíciles a lo largo de la historia de la zona metropolitana de Monterrey, pero hoy está en un punto crítico, donde se ha convertido en un problema que le roba la calidad de vida a la población. Mucho tiempo perdido. Aparte del tiempo, en estas regiones que son las periferias de nuestra zona metropolitana, muchas personas terminan perdiendo su empleo, pierden días de escuela o dejan ir citas del Seguro Social que habían esperado por semanas porque simple y sencillamente no se pueden transportar. Este crecimiento de la zona urbana en general no ha sido aparejada con una modernización del sistema de transporte estatal. Este programa atiende una crisis insostenible en la ciudad. Es decir, estamos llegando desde los puntos más aislados, que estaban más lejos del servicio, simplemente para llevarlos a un lugar donde tengan más alternativas. Entonces, este programa lo anunciamos con el Instituto de Movilidad. Tuve una reunión con el director del Instituto de Movilidad. La idea es que las nuevas unidades que vayan llegando vayan fortaleciendo estos ramales, porque tampoco el sistema de transporte puede vivir de un subsidio. Este es un subsidio emergente por una crisis que se está viviendo, pero que eventualmente la normalidad del sistema es que las rutas de transporte mejoren y la gente, como está dispuesta a hacerlo, pague por un servicio de calidad de transporte. ¿Tiene una duración este programa? 6 meses, es una etapa inicial, pero el programa lo vamos a sostener en tanto que haya la necesidad de la población. ¿El horario que va a tener el servicio? De 5 de la mañana a 9 de la mañana, que es el horario pico en el que la mayoría de la gente se traslada a principalmente necesidades escolares, de trabajo o de servicios médicos.